The stress of it all has come to head for me. It does take attention away from other things. It takes attention, obviously, away from your family. It takes attention away from yourself. For you to survive, you got to be able to put on the oxygen mask yourself first. Correct. Before you be able to help everybody else. Mm -hmm. And I've been breathing oxygen from a straw for a long time. Nota Mola. Bienvenido colega al canal del Nota Acoplate y ponte cómodo, esta es tu casa. Hoy tenemos un vídeo hablando de Hani Rambo, ya que ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia del culturismo. Si no el más prolífico, ahí está, junto a Chad Nichols. Recordamos que Chad Nichols también tenía los mejores atletas de élite, como podía ser Kevin Lebron, Flex Weller, luego Ronnie Coleman, o sea, ha tenido unas épocas también súper prolíficas y con un montonazo de atletas. Aunque Hani Rambot ha logrado tener Mr. Olympia en otras categorías como Men Physique, Classic Physique y bueno, la categoría reina Open Bodybuilding. Por no comentar que en las categorías femeninas también ha tenido Olimpias. Si es que este es un entrenador de la hostia. Y viendo el podcast que publicó ayer, es normal que un entrenador que logra tantos éxitos esté saturado porque es que se le ve yo veo a Hani Rambo como figura y como como coach y se ve un tío que, que se entrega alguien que se vuelca muchísimo con lo que son sus atletas y bueno en parte así debe de ser pues un entrenador que tiene que estar caminando junto al atleta para llegar a lo más alto pero claro tiene un precio y aquí lo hice muy claro en el podcast Correct. Before you be able to help everybody else, mm -hmm. and I've been breathing oxygen from a straw for a long time. Yep. And taking care of my personal health is also something yep. that has gone a little bit yep. without attention. Yes. And yes. you know, not eating than eating. You know, one large meal a day. Everything you're not supposed to do. Yep. Y esto pasa más frecuentemente de lo que nosotros pensamos aquí. Hay un problema que es que cuando tenemos proyectos tan importantes y tanta presión como es el mundo del culturismo y más en el Mister Olympia, dejamos otras cosas de lado. Incluso ya en nuestra vida personal, cuando tenemos esos proyectos que nos ocupan tanto tiempo, donde metemos toda la ilusión, y si ya hay otras personas donde necesitan tanta ayuda, tanto apoyo, tanta guía, pues pasa lo que le ha pasado a Hanni Randboth, que es que no puede más, ya que se ha implicado... In vida y en alma, con estos atletas. Y así también ha sido el resultado. I'm not sleeping. That's right. You know? Sleep is the m biggest thing. Yeah. My sleep has been, just for those that are listening, I've, I've probably averaged how many hours of sleep do I sleep? Maybe three, four Yeah. <laughs> a night. Yeah. And it's probably the absolute one of the worst things you can do. Your body doesn't reset at all. And sleeping three or four hours a night on average for the last 20 years has done a number on me. Yeah. It's not good for my health, it's not good for my blood work, it's not good for any of those things. Y como ya sabéis que tengo siempre una parte didáctica, el, la falta de sueño puede provocar cantidad de cosas. Lo podemos comprobar también en analíticas, como ha dicho él. En el hematocrito, en la hemoglobina, se puede aumentar la viscosidad sanguínea, ya que puede disminuir las citoquinas antiinflamatorias, aumentando las proinflamatorias como el IL-6 o bien la proteína C reactiva. Por no comentar que puede afectar al sistema endocrino, disminución de la hormona de crecimiento, aumento a la resistencia de la insulina también el aumento de, del cortisol también puede haber un deterioro cognitivo incluso en la función respiratoria también podemos tener dificultades así que es un compendio de problemas lo que puede afectar la falta de sueño que es bastante importante y Hani rambo ya vamos lo ha llevado al límite mm -hmm. and i've been saying you know once this show is over mm -hmm. it, it's time for me to evolve yeah. and y en el podcast ha dejado caer que se va a centrar en otras plataformas, en otras cosas y no solo a preparar a los atletas de élite. Por lo que dice es compartir conocimiento, formar una especie de equipo y que ese equipo prepare también a todos los atletas. Yo creo que tenía un equipo y que no tenían tantas responsabilidades como él ni, ni esa toma de decisiones y también ciertos conocimientos, obviamente. Es por eso que no ha querido delegar tanto, o al menos es lo que a mí me deja entrever. Pero bueno, como os digo, Hanni Rambo no deja de ser uno de los mejores entrenadores de culturismo de la historia. Y vamos a hacer un repaso por ciertos atletas, bueno, sobre todo los que han ganado el Mister Olympia. Tenemos a dos de las figuras más importantes de la historia del culturismo, a Jay Cutler y Phil Heath. Jay Cutler con una de las mayores envergaduras claviculares de toda la historia y el Mr. Olympia con la cintura más ancha. Luego, Phil Heath se puede decir que ha sido el culturista más denso de la historia o al menos de los más densos de la historia, pero eso da para otro vídeo. Si seguimos también con la historia de sus Preparados, tenemos a Jeremy Buendía, que en la categoría de Men's Physique ganó varios Mr. Olympia. Si vamos a la categoría Classic, tenemos al mejor Classic de toda la historia con 6 Mr. Olympias, que es Chris Bamstead, o más conocido como Cebam. en la categoría 212, también ganó con Derek Lansford, <laughs> pero en la categoría 212 y en la categoría Open, donde teníamos a Derek Lansford y también ha ganado otro Mister Olympia con Harry Chopin. O sea que, bueno, ya me parece flipante lo de este hombre que ha ganado en todas las categorías. O sea, una auténtica pasada, Hanny Rambo, lo que ha hecho. Yo creo que no hemos sido conscientes de que un preparador haya ganado tantos Mister Olimpias en tantas categorías y con tanta gente dispara. Luego habrá muchos que me digan no, es que ha pillado a caballitos ganadores y todo lo que tú quieras. Vale, bueno, pero es que hay otros preparadores que no han llegado a estos niveles. O sea, que yo el único que conozco que ahora mismo pueda ser o pueda llegar a ser el sustituto por los buenos resultados que ha tenido de Hani Rambot, puede ser stefan Quizás pueda ser stefan Luego, otro de los entrenadores más prolíficos, como hemos dicho, Chad Nichols, que sí que tenía en la época, otra época dorada de culturismo, pues a los mejores atletas prácticamente de todo el Mr. Olympia. So, I completely understand, you know, Where you want to evolve and where you want to direct your attention now is something greater, something bigger. You know, I mean, you've achieved so much. You have 25 Olympia titles, you know, so it's been amazing to watch that and what you've done in this industry. But what it is is just the fact that number one, I just know that I have to stop doing everything. Correct. And I have been working again on borrowed time. Mm -hmm. And I feel like I've, I've t definitely suffered a lot, mm -hmm. and I felt like my family has. And uh, and I've been coaching Cameron and his team this, yeah. this last couple of months. By the way, he's just so excited. He he literally after Saturday's game, he scored three touchdowns. They won their game. He was super stoked, and he had Daddy on the sidelines coaching him, along with another coach yep. and you know another one of the dads. And he asked. You and he said, Dad, can you continue to coach me next season too? You know, he's yeah. so excited because you haven't been able to do this stuff for him, you know, and now he's at an age where he remembers and he really wants his dad around because he's a boy and you're his idol, you know, so yeah, it's really cool. Como bien dice aquí, pues ha dejado muchas otras cosas de lado que le han pasado factura a lo que es su familia, a su bienestar, a su salud. Eh, está viendo como que, que tenía que hacer un descanso, un stop, porque eso en, en nuestras pasiones muchas veces no medimos toda la energía que implicamos todo el tiempo y toda la, la dedicación. Y bueno, yo creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Alguien que ha conseguido 25 Mister Olimpias, se dice pronto 25, nada más y nada menos, pues yo creo que está claro todo el esfuerzo que ha tenido que hacer. Well, obviously like I said, I've been doing this my whole adult life, right? Yep. And, and we're super proud of you. Thank you. I love helping people get to their goals. Mm -hmm. I love people getting to their dream of trying to be the best in the world at what they do. Yep. And it's something I'm very, very proud of. But like I said, when it gets to the point where it's it's affecting my family, it's 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 just getting too much, and yes. I think that um, I'm not going to stop training people, mm -hmm. so coming into the gym and doing all of those things, built this beautiful gym here, and um, you know doing even more with some of the people that I'm working with with Panada and all the other partners that I have that you know going out there and doing these events, I think it's just when people really think about it. It's the stress of these preps, of these high level preps, yeah. is what it is to try to continuously try to be the best in the world. Is one of those things where if you're trying to do what I do, there's a reason why I only have a handful of people I do it with because it's not something I can be able to scale. No. It's a formula that I literally take on the burden of their emotional feeling and their emotional you know, energy. very y ya habéis estado escuchando a han Rambold, que bueno en el podcast con su mujer le ha afectado demasiado que quiere tomárselo pues pues de otra manera y es que claro si no duermes bien si no puedes disfrutar tampoco de tu hijo pues es lógico que mires todos todas estas cosas y lo cambies completamente así que es muy entendible no eh, yo creo que los resultados hablan por sí mismos. No hay nada que achacarle a Hani Rambo. Es que no, no se le puede decir nada malo. Este hombre ha conseguido campeones en cinco divisiones. Que es que se dice pronto en cinco divisiones diferentes, incluyendo una categoría femenina como es Figur. O sea, ya, ya es una locura. Todas las categorías masculinas y encima Figur. ¿Qué se le puede pedir a este hombre? Nada. Simplemente que, bueno. Echaremos de menos que haga más campeones. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmúsculo.com, pon mi código, el Nota, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el Nota. Y sé muy bien de lo que hablo.